la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dentro del Congreso de la OEI. Ahora vamos a entrevistar a Guilherme Plotsky, brasileño, experto, entre otras cosas, en emprendimientos y en incubadoras de emprendimientos o de empresas. Guilherme, muchas gracias por el diálogo con Claxo TV. ¿Cuándo se puso mal lo de incubadora de empresas? ¿Cuándo? ¿Cuándo se puso de moda? ¿En algún momento apareció lo de incubadora de proyectos o de empresas? ¿15 años más o menos? ¿O más? En cada lugar es diferente. En Brasil, el tema aparece hace 30 años. 30 años, 30 más. Años. ¿Y surge por qué? En el Estados Unidos, donde el término se originó, ya serán casi 60. Ajá. ¿Cómo se originó la idea? Es ayudar a emprendimientos nuevos, intensivos en conocimiento, donde hay gente con buenas ideas, buen conocimiento, pero poca experiencia en el negocio, conducir su nueva idea al suceso. Cuando uno habla de incubadora, tanto entre animales como entre seres humanos, que no dejan de ser animales, por supuesto, se habla de, en realidad, se habla de eso como terminar el periodo a partir del cual empieza el crecimiento más o menos normal. Así es. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, sí, sí. La idea es que como un bebé también en un hospital. Casi un pre, claro, un pre-bebé casi. Todo, sí, en sí, condiciones, sí. No un pre-bebé. Alguien que todavía no alcanzó las condiciones plenas. Exactamente, exactamente. Tiene entonces, la vida, pero no alcanzó las condiciones plenas. Exactamente. Tiene una cierta insuficiencia. Exactamente. Entonces, digamos, típicamente es un investigador de la universidad que no tiene experiencia empresarial, pero tiene algún resultado de investigación que podría se transformar en un producto y en un negocio, en una empresa. Entonces, es prepararlo para entrar en este ambiente, que es un ambiente diferente del ambiente laboratorio. Por tanto, es exactamente lo que decís, que es precondición. Y la preparación incluye el tema del marketing, de la inserción económica, de la administración, de la relación con la sociedad, de la ciencia, de la producción de conocimiento. ¿Cuál es la preparación desde el lado académico que se brinda, del lado de la incubadora? En la incubadora, generalmente son, digamos, si tienes que tener dos piernas, o es bueno que tengas dos piernas para andar, si la empresa tiene, digamos, esta novena empresa tiene la pierna de saber lo que quiere hacer y saber cómo hacerlo, el ejercicio que se hace es con la otra pierna, cómo encontrar el cliente, los clientes, cómo precificar, cómo buscar fuentes de recursos financieros, cómo contratar a gente y manejar a gente, cómo tratar las cuestiones fiscales, cómo se relacionar con otros negocios, etc. ¿Qué tipo de gente es la que aparece como sujeto de las incubadoras? ¿Gente que de otra manera no podría desarrollarse? ¿Gente que sí? ¿Esto tiene que ver con algún tipo, por ejemplo, de política social? Hay varios tipos de incubadora. Incubadora hoy día ya es un género y no con varias especies. Claro. En Brasil, por ejemplo, creo que en Argentina también, las primeras incubadoras fueron creadas en universidades para ayudar el proceso de transferencia de conocimiento por intermedio de nuevas empresas. Entonces, en este caso, el público principal son investigadores, alumnos que se forman, gente que se jubila, profesionales de empresas que se jubilan y tienen alguna idea, etcétera, etcétera. Entonces, son incubadoras, digamos, intensivas en nuevos productos, en conocimiento más de naturaleza tecnológica. Con el éxito del modelo, se crearon otro tipo de incubadoras. Entonces, hay incubadoras, como se dice, más involucradas al desarrollo local, regional, social, ¿no? Hay incubadoras de artistas, es decir, donde se da exactamente este preparo, pero el contenido de conocimiento no es un contenido de conocimiento de física o de informática o de lo que sea, pero es un contenido de arte, ¿no? Y hay entonces una cantidad grande de especies, pero las principales son las más involucradas o más focadas en conocimiento de tipo tecnológico y las más focadas en desarrollo local.
Las primeras son más conectadas a universidades, las segundas más a municipalidades u otros órganos de desarrollo local. ¿Cambió en los últimos años, en el caso brasileño, el tipo de incubadoras? ¿Hay más incubadoras de un tipo y menos de otro tipo? Sí, en Brasil empezó claramente con las universidades y con el tiempo se tornó más o menos equilibrado. ¿Los que participan de una incubadora vuelven para contar cómo les fue a la propia incubadora o a la universidad? Sí, frecuentemente. Yo soy profesor de la universidad y frecuentemente, tanto en la incubadora cuanto en la universidad, esta gente vuelve, no 100%, pero frecuentemente con mucho buenas memorias del periodo en que empezaron. Hay otras situaciones muy pintorescas. Por ejemplo, hay casamientos entre empresas incubadas, es decir, alguien desarrolla un producto, el otro desarrolla un otro, y ven que si trabajan en conjunto pueden atingir a un mercado que no habían pensado antes. Así que hay muchas historias. Generalmente hay un reconocimiento del periodo que se ha estado allá. ¿Qué es un periodo de cuánto tiempo? Típicamente de tres años. Tres años. Hay una excepción, que son los productos de base, digamos, productos del mercado farmacéutico o de este tipo, porque hay un plazo, por lo menos en Brasil, de registro de nuevos medicamentos que es muy grande, es decir, frecuentemente demora 3-4 años para registrar el producto, así que para este tipo de productos, 5 años. ¿El incubado, por decirlo de alguna manera, es el empresario o la empresaria o es la empresa? ¿El que va a la universidad es una persona o es un equipo? La regla básica es que, claro, son personas que están por detrás de todo en la vida, pero hay que tener una empresa constituida. Pero la que va es la empresa, la incubadora. La que va es la empresa. Sea unipersonal o sea lo que fuere, pero va la empresa. Sea unipersonal o no. Frecuentemente entra como unipersonal, le da una recomendación de buscar un socio o socios de la otra, digamos, competencia que no es la original suya. Exactamente. ¿Los procesos son más exitosos? ¿Tienen algún índice, yo no digo cuantitativo, pero por lo menos sí cualitativo? Sí, sí. ¿Tienen alguna forma de evaluación? No hablo de medición, sino de evaluación de éxito y de qué significaría éxito. Sí, hay por lo menos tres. Claro, ¿no? Que es el éxito de la empresa después en el mercado. Si tienes la empresa, la Bematec, por ejemplo, que es el caso de más éxito en Brasil, que factura en dólares, factura 200 millones de dólares al año. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a automación comercial. Hay varias empresas que facturan una cantidad significativa. ¿Esa surgió de una incubadora? ¿Eh? ¿Esa surgió de una incubadora? De Curitiba, sí. De Curitiba. Dos jóvenes profesores que han hecho una disertación de maestría y han pensado que, además de mandarla a la biblioteca y ponerla en su casa, yo qué sé, que podrían hacer algo práctico, ¿no? Entonces, sí, hay muchos casos como eso. Entonces, una es, la medida más evidente, es no solo la facturación de la empresa, pero también el número de empleados típicamente calificados. La segunda medida son reconocimientos, por ejemplo, premios de innovación. Hay en Brasil un premio bastante conocido, el premio FINEP, que se da una vez al año por categorías, grande empresa, pequeña empresa, etcétera, etcétera. En las categorías pequeña y mediana empresa, en los últimos años, la intensidad de presencia de empresas que están entonces en ese proceso de incubación o que han salido de incubación es bastante grande, es la segunda medida. Y la tercera medida, que me parece importante, es hasta qué punto cambia el entorno. Por ejemplo, hasta qué punto cambia la universidad. Si me puedo dar una frase más. Sí. En la universidad, generalmente, los alumnos y las alumnas aprenden aprenden cómo se ha producido conocimiento que se hace en el aula y cómo se produce conocimiento que es en el laboratorio. La incubadora es el tercer espacio de aprendizaje, que es cómo se transforma conocimiento en, digamos, realidad
productos, servicios, algo que beneficie a la población. Entonces, en este sentido, en la medida que las incubadoras que en Brasil son bastante distribuidas, hay muchas universidades, han podido encender la llama de los jóvenes, eso es una tercera medida calitativa, como dices. Muchísimas gracias, Guilherme. Guilherme Plotsky, en la OEI y en Claxo TV.